Hola, ¿cómo están? Atrapa mariposas. He estado buscando en informaciones de prensa la nota amable, la nota generosa en humanidad para iniciar un buen año. Y solamente he encontrado desastres, crímenes, farándula, notas intrascendentes. Seguiremos buscando a ver si encontramos algo digno de comentarlo con ustedes. Albricias. Encontré un par de videos con entrevistas que realizó el director de Radio Arcoíris, el periodista Ciro Vargas Mellado, al periodista Humberto Sumarán Araya. Aparte de hablar con él sobre el ejercicio profesional de Humberto, Ciro Vargas incursionó en un texto que escribió Humberto sobre el fotógrafo y un lobo marino. Una materia interesante que deseo compartir con ustedes. En anterior oportunidad conversamos con el periodista Humberto Sumarán. Queremos retomar esa conversación porque dejamos la promesa de conocer un trabajo que él nos hizo llegar y que ha hecho vibrar la sensibilidad de quienes lo han conocido. Ahora le pedimos a Humberto que nos relate, que nos explique, que nos enriquezca el contenido de este texto que es El lobo marino y el fotógrafo. Van a captar ustedes la cuerda sensible de nuestro invitado para desarrollar un tema aparentemente tan sencillo, pero al mismo tiempo tan emotivo como al que nos estamos refiriendo. Humberto, ¿cómo surge esta idea o la experiencia específicamente que relatas en este artículo? Bueno, la historia comienza en el norte de Chile, en el puerto de Iquique. Hace unos 10 años fui enviado por la agencia France Press como corresponsal, como enviado especial, a la zona de Iquique, puesto que había caído, se suponía en esa zona, una sonda rusa con un elemento atómico, de radiación atómico bastante peligroso. La agencia de París se interesó y fui enviado a ese lugar. Mientras realizaba la espera de la búsqueda, salíamos, bueno, en torpederas con la armada, pues, volábamos en el avión de la Fuerza Aérea buscando las sondas. Al almorzar en los sitios de una cocinería de pescado que había ahí, me informé y observé cómo un fotógrafo, un modesto fotógrafo playero, fotografiaba a niños y turistas también, al lado de un lobo marino. Era, es decir, había una roca, estaba instalado el lobo marino y uno, dos, tres niños que se tomaban la foto y que la tomaba el fotógrafo, después supe que se llamaba Juan Wilson. Me llamó la atención la forma tan curiosa, tan hermosa e inimaginable de ver a un lobo marino actuando como como complementado a un sistema de trabajo determinado con el fotógrafo. No todos los días.
acaba de señalar Humberto Sumarán. ¿Podríamos conocer algún párrafo, una parte de lo que tú estimes de ese artículo? Sí, por supuesto, y yo creo que este artículo lo van a encontrar en forma escrita en la misma página, ¿no? Ajá. Sí, el comienzo es el siguiente: el lobo marino y el fotógrafo. Pancho era un gigantesco lobo marino que día a día emergía de las profundidades del mar en el puerto de Iquique, en el norte de Chile, para realizar un singular y curioso trabajo junto a un modesto fotógrafo del lugar. En todo caso, esta historia, que aparece un mágico cuento para alimentar la ilimitada imaginación infantil, es en realidad una conmovedora historia humana, como te contaba así hace un momento. El simpático animal ya fallecido, de 2 metros y medio, era muy conocido y querido por los niños, pescadores y turistas que habitualmente merodeaban las grandes rocas costeñas cerca del histórico lugar donde se hundió el buque Esmeralda en medio de la Guerra del Pacífico de 1879. Allí el lobo marino de esta tierna historia hizo una curiosa amistad con el fotógrafo Juan Wilson, un hombre que llegó al lugar desde los áridos caminos del desierto de Atacama en busca de trabajo para sobrevivir en medio de su pobreza de hombre solo y caminante sin rumbo. Es decir, era un vagabundo que llegó ahí a ganarse dinero, había trabajado en la salitrera y ya no tenía más trabajo, y bajó a Iquique, se compró una máquina, una cámara Polaroid en la zona franca, y eso fue, digamos, la iniciación de esa gran empresa o compañía con el lobo marino, de tomar fotografías a los turistas y el lobo marino sirviendo de modelo prácticamente. Es como ocurre en la Plaza de Armas, ¿cierto? Con los caballitos que hay ahí pintados, pero ese era de verdad. El lobo marino estaba allí dispuesto a trabajar por 3 pescados, 4 pescados por hora, digamos. Eso era su pago. El relato de Humberto Sumarán Araya es realmente una pieza de ternura y belleza que apunta a dignificar al hombre. Lo encontrarán en su texto completo en el sitio www.radioarcoiris.cl y también en otro sitio www.diarioaportes.cl. Ahí encontrarán también las entrevistas que se hicieron por YouTube a Humberto y que se refieren a sus actividades profesionales y al tema específico, el fotógrafo y el lobo marino. Hay unas frases que nos permiten cerrar esta información. Quizá era la falta de cariño que teníamos los dos, hombre y animal, o fue la soledad que a veces nos unía. Así cuenta Juan, que se refiere a Pancho, al cariño del lobo marino, con esta hermosa frase: más noble, más humilde que el cariño de algunos seres humanos.
Atrapa mariposas, un comentario amable que privilegia la generosidad humana.